Nuestra habitual cita del taekwondo la presentamos este fin de semana desde el Club Teléfonos. Sí, hoy 9 de julio, Día de la Independencia, y mañana 10 de julio a pleno taekwondo. Hoy estamos en el Club de Teléfonos, filial a cargo del Sabonín Leonardo Cerullo. Rindieron un poco más de 40 alumnos que pertenece a toda la estructura que trabaja bajo su órbita de mando. Terminamos recién y ahora vamos con una graduación para cinturones negros. 9 se van a graduar para primer dan, 2 para segundo y 2 para cuartos danes. Así que muy reconfortado esta tarde, el 17 de agosto, más de 80 alumnos se vuelven a graduar y mañana estamos viajando, 10 de julio, a Misiones, a un torneo nacional con más de 80 competidores. Resultado, balance lo que ha ocurrido hoy aquí en el Club Teléfonos. Bueno, la verdad es que, como decía mi maestro, todavía estamos emocionados. Una mañana muy intensa y seguimos a la tarde, pero bien, los alumnos respondieron de la mejor manera, técnicamente demostraron que están muy aptos para la graduación que rindieron. Y bueno, fue muy emotivo porque característica de este examen fue que muy emotivo por el hecho de que tienen mucha actitud, mucha garra estos chicos. Y bueno, eso contagia tanto a los examinadores, al líder de nuestra asociación, como a toda la familia que está observando el examen, así que muy felices todos. Usted mencionó al terminar el acto 4 personas, 4 nombres muy puntuales, me gustaría que lo resalte. Seguro, son los instructores que son mis alumnos. Esto tiene que ver con que la asociación sigue creciendo, no se detiene y va por mucho más. Bueno, son el Sabón Ignacio Barrios, la Sabón Erika Núñez, Sabón Félix González, Sabón Ariel Román y el Sabón Fabián Blanco. Bueno, son jóvenes pero mucha experiencia, son los futuros maestros de nuestra asociación y se están formando en esta escuela que es la asociación, que permanentemente, el Sabonín lo decía, tenemos eventos hoy, mañana, el otro fin de semana seguramente también, y ellos están permanentemente, y es una escuela que no se puede comparar con nada, la de la experiencia. Y estos chicos están bien, muy bien formados, aparte de que cultivamos la mente, los corazones, aparte de la técnica, como siempre lo dice mi maestro, y eso hace que el nivel de los instructores de la asociación crezca cada vez más a menor edad. La reflexión final. Y bueno, que la gente siga creyendo en este espacio de desarrollo humano, donde trabajamos verdaderos valores que le sirve a nuestra sociedad. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Y como siempre, que haya menos violencia, por favor. El 20 de